Desde el día 17 de diciembre estamos celebrando las posadas o las ferias mayores del Adviento, la cuenta regresiva de los últimos 7 días antes de celebrar el nacimiento de Cristo. Y estos son los días en que recordamos el peregrinar de José y María pidiendo posada, recordando que no había lugar para ellos en la posada, según nos dice el Evangelio, o como también nos dice San Juan de una forma mística, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Dime, ¿y en nuestras posadas se va a repetir la misma historia? Porque habrá mucho lugar para materialismo, para borracheras, pero no para Jesús, María y José. Bueno, pero también en este tiempo de posadas, recordamos que la vida es un permanente caminar. Siempre vamos en peregrinación. Solo cuando estemos muertos, habremos dejado de peregrinar. Y este peregrinar es ir por caminos sumosos, empinados, a veces de bajadita. Pero es así como un electrocardiograma, que cuando está teniendo subidas y bajadas, es señal de que estamos vivos. Solo cuando se haya detenido y vaya parejito, parejito, es que estaremos muertos. Y así, la vida es un constante caminar. La gente usa la expresión, ¡ay, se me hace que ya no cargaba a los peregrinos este año! ¿Y a qué se refiere? Pues a que vio de cerca la muerte y pensó que ya no llegaba a estas fechas. Y en tu caso, ¿llegaste a pensar que no cargarías los peregrinos este año? O sea, ¿de que tu peregrinar se detendría ya? Bueno, pues aquí estás, pero reflexionemos también en la vida de María, que fue un permanente peregrinar. En el Evangelio de este cuarto domingo de Adviento, vemos su primera peregrinación después de la Anunciación, que es cuando se encamina presurosa a las montañas de Judea, a un camino largo, pesado, cansado, pero que el destino le llenaba de alegría. El encontrarse con Isabel, su pariente, y juntas compartir las maravillas que el Señor había realizado en ellas, ese encuentro tan deseado, tan gozoso, sí, fue después de un camino bien trabajoso, pero no le hace, no importa. Y es que en la vida hay caminos que elegimos recorrer. ¿Qué importa si son cansados? Por ejemplo, quien elige estudiar una carrera sabe que es difícil, es exigente, no importa. Quien elige opta por el camino de la vocación sacerdotal o de formar una familia, es consciente de que eso implica muchas fatigas, mucho trabajo, no importa. Pero lo deseo porque el destino bien vale todos los sacrificios y cansancios. Así, esta primera peregrinación de María. ¿Y con cuál, en qué camino de tu vida te identificas con esto? ¿Qué es el camino difícil pero que tú quieres recorrer? Pero hay otros caminos que no precisamente elegimos, como el ir a Belén. María y José, María ya en la etapa final de su embarazo, un camino largo, cansado, con un gentío alrededor, inconveniente para su estado. Pero es que una ocurrencia del emperador que dijo que quiero hacer un censo y que todos vayan a registrarse a su lugar de origen. Ay. Ciertamente hay caminos que no elegimos, situaciones inesperadas que nos hacen quizá cambiar el rumbo que teníamos planeado. Puede ser por una pandemia, puede ser por cualquier situación inesperada que nos hizo recorrer caminos que no esperábamos. Sin embargo, caminos que también nos trajeron bendiciones inesperadas. Cuando María y José vieron al niño Jesús en sus brazos, se les olvidaron todas las penas, todos los inconvenientes que hubo en este camino, porque descubrieron que el Señor bien sabe por qué nos permite andar en esas situaciones inesperadas. Aunque también hay caminos no solo cansados, sino francamente dolorosos y penosos. ¿Como cuál? Como el que tuvo que recorrer la Sagrada Familia huyendo a Egipto de la persecución del rey Herodes. Ahí sí, iban huyendo por su vida, entre tanto peligro, entre tantos miedos, tantas carencias. ¿Te lo puedes imaginar? Pues lo podemos ver en la situación de los migrantes, de los que están perseguidos, de los que están desempleados, o de tantos que en este momento recorren un camino tan doloroso, tan penoso. Caminos donde nos preguntamos, ¿dónde estás, Señor? ¿O no nos escuchas? ¿O nos has olvidado? Pero llega el momento en que te das cuenta de que era necesario vivir eso
no para castigarte, sino precisamente para no dejarte morir. Porque de haber seguido donde estabas, posiblemente hubieras terminado mucho peor. Pero también hay otras peregrinaciones llenas de fiesta, de alegría, como la que recorrieron la Sagrada Familia a Jerusalén a las fiestas de cada año. Allí iban con Jesús, llenos de gozo, a celebrar las fiestas de su fe. Pero llegó un momento donde dejaron a Jesús olvidado en el templo y se regresaron sin él. Y hasta mucho después se dieron cuenta y tuvieron que volver para buscarlo. Así es el camino de la fe. Nunca es un camino parejito y en un solo sentido. Nunca. Siempre es un camino donde hay avances, luego hay retrocesos, luego tenemos caídas, momentos de mucha claridad, luego momentos de oscuridad, de confusión, de crisis. Pero el encontrar a Jesús hace que todo bien valga la pena. Bueno, estas son algunas de las peregrinaciones por las que María y José caminaron. Y así fue hasta el final. Luego fue el camino de seguir a Jesús. Luego fue el duro y doloroso camino del Calvario. Y la última peregrinación de María, su asunción al cielo. ¿Nosotros con cuál de estas peregrinaciones nos identificamos ahora? ¿Cuáles hemos recorrido en este año? ¿Y cuál estamos recorriendo en este momento, en esta Navidad? No solamente invites a los peregrinos a tu posada, a tu casa, invítalos también a acompañarte en el camino, en el peregrinar de tu propia vida, que aunque pueda ser cansado y difícil, si vas con ellos, sabes que llegarás a la meta, que es la vida eterna. Que tengas un bendecido día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.